¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Land 2 Cheats Golden Coins. Ya hemos completado lo del árbol y sí, como que al parecer como que esos puntos, no sé por qué, pero me hace recordar a Trifuerza. Poder, sabiduría y valor, si mal no me equivoco. Y ahora vamos a salir del árbol, de la zona del árbol, y ahora nos dirigimos a la siguiente zona, que está en donde está el hipopótamo. Vámonos saltando. Bueno, no me di cuenta que podía ir al casino, pero bueno, no pasa nada. Bueno, primero, nada, démoslo ahí. Estos bloques no tienen importancia. Y tenemos al gordo, de Kirby. Ups, pero bueno, no pasa nada. Point. Bueno, por lo menos logro recolectar muchas cosas, como monedas o el champiñón. Wow. Si antes lo digo, antes aparece. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, no he pillado ni la flor de fuego ni nada por decirlo, pero da igual. Y tenemos una bolsa de monedas. No sé cuánto equivale, no me fijé. Y ahora vamos a salir de aquí y usaremos la burbuja del hipopótamo. Y ahora vámonos a seguir flotando. Sé que tengo mucho tiempo, pero prefiero ir de una. Como ven, esas burbujas... Ah, y me pilló el gordo. Bueno, menos mal que que encontré... Ups. Me pilló el gordo parte 2. Otra vez, me pilló el gordo. Me pilló gordo. Me pilló gordo. Así se llaman esos enemigos de Kirby. Gordo. Ups. Vaya fail. Todo por coger unas monedas. Y de nuevo se me olvida ir al casino a ver si puedo conseguir, aunque sea vidas extra. Y alcance a coger la burbuja, por lo menos. Ya dejo las monedas en paz. Voy a dejar las monedas en paz. Porque fue lo que me causó... Lo que me ha matado. Ahora que lo notan, esos enemigos se parecen a los gordos, a gordo de Kirby. Y seguimos flotando. Bueno, vamos a pillar bloques. Porque de pronto puede haber un hongo. Un champiñón. Uy, bueno, mejor vámonos. Largas, que no me pille el pájaro. Y ahora, tocamos la campana. Y llegamos en una burbuja, lo cual es bastante raro. De Tin Marín de Dopingüe. ¿Cuál de los cuatro pillaré? Pillaremos una vida extra. Perfecto, la que perdí. Y llegamos a la zona del espacio. Y sí, como ven, estamos en cero gravedad. En la gravedad cero. La gravedad lunar. La gravedad es bastante reducida, por lo cual podemos saltar lento y más alto que antes. Eso sí, hay que poner cuidado a los pinchos. Uy, casi... iba...
No alcancé a pillar el cerdo. Ya, lo bueno de esto es que puedo tan siquiera pillar champiñón a mí. Uy, casi me pilla las estrellas que me lanzan ese bicho. Y vámonos. Uy, bueno, tan cerca y tan lejos. Bueno, no lo alcancé. Pero bueno, lo bueno es que logramos pillar a ese coso que me podía fastidiar el camino. Y vámonos a... ¡Perfecto! Hemos recolectado una vida extra. A veces los corazones no se mueven, no se desplazan. Parece que se le aumentaron el tiempo límite como para explorar más. Bueno, otro plus que le agregaron fue que no, que le quitaron esa cosa de del salto tornado del Super Mario World y eliminó. ¿Quién diría que esos cohetes se pueden eliminar con bolas de fuego? Y hemos pillado el checkpoint. Y bueno, el planeta Saturno no es de los que se puedan... ¡Wow! Hay un bloque oculto. ¿Quién lo diría? ¡Perfecto! Uy, se estuvo... Bueno, lo pillé... No lo pillé en donde no debía pillar. Y me pilló la bola de fuego. Y ahora vámonos. Vamos a ver qué hay. Solo un bloque. Y pillamos todas las monedas que sea posible. Nah. Las monedas las dejamos como están. Porque ese no me sirve para nada. Lo que sirve es para eso es una pérdida de tiempo. Y bueno, necesito pillar un power up como sea. Y vámonos. Y uy, alcancé la campana. ¡Perfecto! Y bueno, pillamos unas 3 vidas. Hoy no hemos pillado ni un power up en esos bonus. Pero bueno, al menos pillamos más vidas. Y llegamos a la estrella. Estábamos a la luna y llegamos a una estrella. Y listo. Estamos en el espacio y como ven podemos flotar. Ya no estamos en una nave espacial, sino... Somos astronautas, básicamente. No todas las estrellas son nuestros aliados. Menos mal que pillamos vidas extra, porque como nos pillan a estrellas, nos quedamos de lo lindo. Nos matan de lo lindo. Y vámonos. Casi. Y primero vamos por las moneditas. El money. Y una moneda. Bueno, no sé para qué servirá ese contador de enemigos. Hemos pillado un champiñón y lo acabamos de perder. Qué bien, ¿no? Vamos a ver si aquí hay otro champiñón. Y perfecto. Y vámonos. Subiendo. Uy, casi pillo la estrella. Y bueno, ya no la agarré la flor porque... Por el scroll. Más básicamente. Nada, vamos a ir por debajo. No vamos a pillar monedas a no ser que nos quite
el poder del super champiñón. Casi, casi, casi. Uy, eso estuvo cerca. La estrella casi me pilla. Vamos a ver si esto es una flor. Pero bueno, píllala. Bueno, es solo unas tristes monedas, pero vale, da igual. Pero vale para ir al casino. Y pillamos una estrella. ¡Wow! Otra estrella. Y pillamos. ¡Oh, champiñón! ¡Ven a mí! Y bueno, podríamos atravesar las estrellas de no ser por intentar pillar el champiñón. Y ahora no nos conviene pillar la estrella. Y hemos llegado a donde está el jefe. Que seguro es, debe ser alguien conocido. Entramos a las tuberías. Y por supuesto, es nadie más y nadie menos que Tatanga, el antiguo jefe del Super Mario Land. Ups. Menudo fail. Y vámonos. Uy, se estuvo cerca. Le refiló. Y ahora vámonos por el champiñón. Y ahora nos enfrentaremos de nuevo a Tatanga. La primera vez que nos enfrentamos a Tatanga fue en una nave espacial. Ups, bueno, no fue muy bien calculado que digamos. Y flotamos y caemos. Pues eso va a ser K. Vamos a flotar en el espacio. Estamos como volando, como lo habrán notado. Sin capa. Y sin capa y sin cola de tanuki. Y sin traje de tanuki, por supuesto. Y listo. Uy, eso estuvo cerca. Estoy siendo muy arriesgado, como lo habrán notado. Y ahora vamos a donde está Tatanga. ¿Y? ¿Pero qué? Eso es imposible. Lo hemos pillado por encima. Eso es falso. Y ahora vámonos por el champiñón. Para hacernos grandes. ¡Toma! ¡Eso sí! Ups, creo que tardé demasiado. Ups, parece que el salto es demasiado despacio, demasiado lento. Lo malo de esos niveles del espacio es que el salto es demasiado lento. Lo cual es muy difícil pillar a Tatanga una vez que ya haya ejecutado su salto. Y bueno, pillamos, vamos a pillar el champiñón. Y listo. Tatanga aún sigue siendo el jefe más difícil a pesar de
ser otro jefe de nivel. Un jefe de nivel más. Y listo. Solamente hay que saltar en el momento justo. Ups. Bueno. Bueno, no caí. Bueno. ¡Toma! Un salto más y ya nos lo cargamos. Eso parece mentira. O Tatanga es rápido. O no sé cómo es la cuestión. Bueno, es rápido porque está en una nave espacial. Hay que comprenderlo. Eso estuvo cerca. Y listo. Pillamos otro champiñón. Y entre los fuegos artificiales y todo eso, más el disparo que parece boomerang, y pillamos, lo pillamos de rebote, otro rebote, y bueno, si no fuera por ese explosivo. Cada vez se va volviendo más difícil. Cuando no está a nada más de caer, los jefes se ponen difíciles. Por ejemplo, nos ponen varias cosas. Nos hacen decidir entre esquivar sus ataques o golpearlos. Y listo. Y toma. Ups, bueno, me quedé ahí por culpa de esos fuegos artificiales. Vámonos flotando. Y ahora caemos. Uy, eso estuvo cerca. Y pillamos el champiñón. Y ahora vamos a intentar saltar sobre Tatanga. Ups, fue una imprudencia de mi parte. Saltamos. Y oh, esta vez sí fue un salto muy mal calculado de mi parte. Ya está. Teníamos como muchas vidas, pero las estamos acabando poco a poco. Y ahora vamos. Pero pilla el champiñón. Y ahora vamos a enfrentarnos a Tatanga de nuevo. Y vámonos. Simplemente es calcular el salto y ya está. Vamos. Lo vemos. Solamente le cae un toque de vida y ya. Y lo hemos derrotado, al fin. Destruimos su nave y lo hemos derrotado. Y al parecer, como que del suelo emerge una moneda dorada. Y tenemos la moneda del espacio. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Neguprot, Iván Casarrubias, Bolvasor999, Carla Velázquez, Miguel Ángel Gamer Clásico, Bastrapo, Daru RPG y Daniela Gamer. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!